nada, nunca he dicho nada a nadie, nunca he dado problemas a nadie, vivo como puedo, hago lo que está a mi alcance, ¿y por qué no me reconocéis? Y ese era su verdadero problema. Pablo tenía el problema que no aceptaba la falta de reconocimiento de los suyos. Y te ruego en el nombre del Señor, muy cariñosamente, reconoced a los siervos que lo merecen. A los coros que lo merecen. A la gente que lo merece. Reconoced lo que tenéis. Voy a deciros para mí casi sin ánimo de ofensa a nadie. En nuestra querida Filadelfia solo predican bien los americanos. Hoy solo predican bien los americanos. Dante Heavy. ¡Aleluya! El otro. Pero si los mejores predicadores del mundo están en Filadelfia. Los mejores predicadores del mundo están en Filadelfia y eso hay que reconocerlo. ¡Gloria a Dios! En los coros. ¡Uy, el Marcos Willis! ¡Ay, cómo canta el René González! Pues hijo mío, pues vaya que sí que se lució el René González cuando lo hemos traído. Sé que ha hecho algo. Pero si no hay coros como los nuestros en España. Si no los hay en el mundo, si somos la envidia del mundo, si somos la admiración del mundo, bendito sea el Rey de Gloria. ¡Aleluya! Por favor, te lo ruego, reconoce lo que quieres, reconócelo y dale la importancia que tienes. Gloria al Señor, ¿amén? Bueno, entonces este hombre pues tuvo ese gran problema, esa gran lucha. Si para otro no soy apóstol, para vosotros lo soy, porque la obra de mi apostolado, pues sois vosotros. Gloria al Señor. Y entonces, hermanos, pues fue ridículo la vida de Pablo, pero en todo momento, en todo tiempo, en cualquier circunstancia, Pablo siempre dio la talla de cristiano. Y dice: he aprendido a saber estar. He aprendido a aceptar la voluntad de Dios, los filipenses. He aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Es un cristiano de verdad. He aprendido a poner mi esperanza en Jesucristo. He aprendido a poner mi mirada en el Señor. He aprendido a que esto pasa y es pasajero. He aprendido que la vida real y verdad es la que viene. He aprendido que esto es como neblina, como humo que se va, como la flor de la hierba que permanece hoy y mañana no está. Hermano, si voy a decir una cosa, pero menos mal que me detienen, porque si no os echáis a ver. Que os lo iba a haber dicho, pero no lo iba. Somos pasajeros, pero la vida cristiana permanece. Cuando Jesucristo venga, no va a venir a por apóstoles, no va a venir a por profetas, no va a venir a por evangelistas, va a venir a por cristianos. Cuando venga Jesucristo, va a venir a por cristianos. Gloria al Señor. Claro, lo digo porque la habéis leído en la Biblia y dice: Señor, Señor, nosotros en tu nombre predicamos, sanamos, echamos demonios y hicimos de todo en tu nombre. Dice el Señor: ¿y quién sois vosotros? Pues no os conozco. No os conozco. Pero si sanamos. Sí, pero eras un malandrín. Pero padre, ni padre ni madre, tú eres un malandrín y no tienes vida cristiana. Y por tanto no perteneces a mi reino. A mi reino pertenece. Así que por favor, no quieras títulos,
no los quieras. Porque yo sé de buena tinta, de buena letra y de buena verdad que algunos hermanitos, porque los han quitado de pasar la ofrenda, ya han vuelto más adultos. ¡Qué bien! Entonces, ¿quién era su Dios? ¿Qué buscaba ese? A otros los han quitado el coro y ya no han vuelto más, pero bueno, ¿y a qué venía? Pues a cantar. Pues cómprate con la guitarra y ve a sol y siéntate allí. Y te dan dinero y todo. Pero estás pasando como un cristiano de verdad. ¡Bendito sea Dios! Así que, hermanos, esta es la vida ejemplar de Pablo. Y quiero ir redondeando, que yo solo predico media hora y se me está acabando. ¿Saben qué? Se pasó, que lo comentaba hoy con un hermano, cuando yo voy de viaje y voy, oye, el avión llega a tal hora, o el ave, y me vienen con un coche a esperarme, tú verás como que ha llegado el ese. Vienen con un coche, me esperan, tú verás, con un mínimo y con una cosa, a un hotel buenísimo. Me llevan a un hotel de 4 o 5 estrellas, me ponen una habitación, válgame Dios del cielo, y para comer o cenar, hermano, si no te gusta esta, pide otra cosa. Válgame Dios, y luego me vengo para casa y me dicen, toma 300, toma 200. Hijo de mi vida, pues no, yo soy predicador, me predica bien, si te dan de todo. Pero, que yo hablo de mí por no hablar de otros, ¿para qué voy a nombrar a nadie estando aquí? ¿No os parece? ¡Pero mi padre! ¡Por eso! ¡Con cadenas atado! ¡Esmayado de hambre! ¡Helado de frío! Pidiendo un capote para la base de la figura. ¿No tenía una gitanita allí que le diera un café con leche? Yo le digo a la gitana a veces, dame un cafecito con leche, una galletita. ¿Quién no tenía nadie? ¡Mucha dinero! Y alguna rata para allí. No tenía nadie. Pero amaba a Dios de tal manera. Dios. Amaba a Dios de tal manera que decía yo, oro de día y de noche. Yo oro de día y de noche. Y dice, porque para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí.